Hey, hey, hello everybody. How are you today? I hope everything is all right with you, my people from San Juan Bosco. So today we have to start a new topic, that is the present simple or the simple present. So the present simple, the third person singular rule says la regla de la tercera persona. So we have the affirmative form, okay? Affirmative. So it says verbs at es, is, or ies. Entonces, a los verbos les vamos a agregar ya sea lo de acá, lo de aquí o este de acá. ¿Okay? Vamos a mirar a cuáles. General rule number one. So it says, when the subject of the sentence is he, she, or it, most verbs at es. Entonces, ya tenemos aquí algunos sujetos que ya los conocemos, que son he, she, and it, ¿cierto? Esto ya los conocemos. ¿Qué pasa? En la forma positiva, cuando encontramos a estos sujetos, a los verbos que los acompañan le vamos a aumentar una letra, a la mayoría de los verbos. En este caso va a ser la letra S. Entonces, de run pasará a ser runs. De read, reads. Write, writes. Work, works. Okay? So, let's continue. Cuando nos referimos a hábitos o rutinas, si el sujeto de la oración es una tercera persona, como en el caso de he, she, it, los verbos cambian. ¿Listo? En afirmativo, cuando tenemos he, she, it, los verbos van a cambiar. La regla general, a la mayoría de los verbos les aumentamos la S. Let's continue. Have an example here. It says, SpongeBob always writes on his notebook. Entonces, sí podemos apreciar el verbo en infinitivo. El verbo normal es write, pero en este caso le estamos aumentando la S. ¿Por qué? Porque SpongeBob es tercera persona. Este SpongeBob, yo lo podría reemplazar con qué sujeto. Ustedes me dicen con he, ¿cierto? Entonces, he always writes on his notebook. Let's continue. Por acá tenemos, SpongeBob reads a book every week. Every week. Yes, so have reads. Como es tercera persona, SpongeBob, al verbo read, le vamos a aumentar la S. Reads a book every day. ¿Cómo reemplazamos ese SpongeBob? Con he, ¿cierto? And finally, we have SpongeBob usually runs to work. ¿Ok? Usually runs to work. Entonces, el verbo en infinitivo es run, pero en este caso le estamos aumentando la letra S. Entonces, recuerden, en afirmativo, a la mayoría de verbos les aumentamos la letra S. Cuando estamos en tercera persona, o sea, los sujetos he, she, and it. However, dice, sin embargo, when the subject of the sentence is I, you, we, or they, verbs do not change. Entonces, cuando el sujeto es I, you, we, or they, los verbos no me van a cambiar en la forma afirmativa, ¿cierto? Entonces, acá nos dice, SpongeBob and Patrick sometimes run in the morning. Entonces, como pueden apreciar, el verbo run quedó igual, no le aumentamos la S en este caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuántas personas o de cuántos personajes. SpongeBob and Patrick. Two people, ¿cierto? Two. Entonces, este SpongeBob and Patrick, ¿con cuál sujeto lo podríamos reemplazar? ¿Qué me dicen ustedes? Are you, we, or they? En este caso, sabemos que son they, ¿cierto? Porque son ellos, SpongeBob and Patrick. Here we have. They work in the restaurant every day. Okay, so they. ¿Cuáles son they? Entonces estamos hablando de SpongeBob and Patrick. Work in the restaurant every day. Entonces, el verbo work, ¿cómo lo podemos apreciar? No se le aumenta la S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de they. Y los sujetos I, you, we y they
no cambian, no va a cambiar el verbo cuando tengamos estos sujetos, ¿ok? Solo cambiamos en los que ya miramos he, she, and it. Number two. Tenemos por acá unas excepciones. Verbs ending in with s, sh, ch, ex, c, o, and ss. Entonces, cuando los verbos terminan en estas letricas que tenemos acá en amarillo, ¿qué pasa? Pasa algo diferente. Dice, we add, ¿qué les vamos a decir? Es. Estas dos letricas que están aquí. To the verb. O sea, al verbo se las vamos a agregar. Entonces, verb plus es. ¿Listo? Entonces, guess, termina en doble S, que lo encontramos por acá. Como se le aumenta la E y la S, va a ser guesses. Wash, que también está por acá, mírenlo, termina en SH, pasará a ser washes, catch, catches, fix, fixes, go, no sé si lo pueden mirar por ahí el go, goes, nos dice, recuerda, que esta regla se aplica cada vez que el sujeto de la oración es una tercera persona. He, she, it. En estos casos los verbos siempre cambian. ¿Listo? Entonces, van a cambiar para las terceras personas, o sea, para he, para she y para it. Los verbos que terminen en estas letras S, SH, CH, X, Z, O, S, S. Ya no les aumentamos simplemente la S, sino que les vamos a aumentar esta vez la E y la S. ¿Estamos? En tercera persona. No se olviden. Ahí por acá tenemos otro verbo. Blitz, blitzes. And here we have some examples. It says, SpongeBob always washes his hands. ¿Cierto? Entonces tenemos SpongeBob, tercera persona, always washes. Entonces al verbo wash. Le aumentamos la E y la S. SpongeBob goes to school every day. Entonces, SpongeBob, tercera persona nuevamente, al verbo go le aumentamos ES, ¿cierto? Goes to school every day. Y por acá nos dice, Patrick often fixes the furniture. Aquí lo miramos a Patrick, que está fixing, arreglando. Patrick often fixes. Entonces, al verbo fix le estamos aumentando la E y la S también, en este caso. Patrick también va a ser he en este caso, ¿cierto? Tercera persona. Tercera regla. Third. Verbs ending with Y. Vamos a mirar qué pasa con los verbos que terminan con esta letra de acá. Y. Entonces, en este lado de acá, ¿sí? Tenemos vowel plus y. En el de acá, consonant plus y. Entonces, vowel, tenemos cinco vowels, A, E, I, O, U. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, play. Pónganme atención aquí. Play. El verbo play termina en la Y. Pero antes de la Y hay una vocal, en este caso es la A, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un verbo que termina en Y y la precede una vocal, ¿qué vamos a hacer? Le aumentamos la S simplemente. ¿Sí? Repito, cuando un verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, le aumentamos la S. Fácil. Enjoy, enjoys. Por otra parte, tenemos que cuando un verbo. Estamos acá en las consonantes ya. Cuando un verbo termina en Y, pero la precede una consonante, o sea, hay antes una consonante, vamos a aumentarle esto que está aquí. Y es, va a desaparecer la Y y lamentamos y es. ¿Cómo así? Acá tenemos, miren, este verbo, cry, termina en Y, antes de la Y hay una consonante. Entonces, desaparece la Y y ponemos IES, cries. Otro verbo por acá. Study. Termina en Y, antes de la Y. Hay una consonante. Quedará studies. So,
Here we have an example. So it says, SpongeBob always enjoys his birthday. Entonces, enjoy. Mira, el verbo termina en Y, pero antes hay una vocal. Por eso simplemente le aumentamos la S. Let's continue. SpongeBob sometimes cry when he is sad. ¿Cierto? Entonces, el verbo es cry. Aquí, en vez de estar ahí, estaría la Y. Pero como está en tercera persona, ¿qué hacemos? Le ponemos IES, ¿listo? Todo esto que estamos hablando es en afirmativo. ¿Qué pasa ahora? Let's study the negative form. Ya estudiamos la affirmative form. Let's study the negative form. So, for the negative form, we use don't, doesn't. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta estas dos negaciones. Don't y doesn't. ¿Ok? Por acá nos dicen, we use don't with the subjects. I, you, we, and they. Con esos cuatrico, ¿qué usamos? Don't. Esa va a ser la negación para esos cuatro sujetos. Por acá los tenemos. I, you, we, they. Luego va la negación. En este caso, don't. Y luego tenemos cry, el verbo, ¿cierto? ¿El verbo me está cambiando o no me está cambiando? No me está cambiando, ¿cierto? El verbo queda igual. En negativo, entonces, con estos sujetos, I, you, we, they, le vamos a poner la negación don't y el verbo no me va a cambiar, ¿cierto? Entonces, como no están llorando, digamos, en este caso, ahí encontramos este símbolo pues, que me está diciendo que esto es una negación. En este caso sería, they don't cry, ellos no lloran, ¿cierto? O I don't cry, you don't cry, we don't cry. Let's continue. Now it says, we use doesn't with the subjects he, she, or it. Entonces, para los sujetos, he, she, and it, la negación ya no es don't. Ahora va a ser doesn't. ¿Ok? Aquí los encontramos. He, she, it, con su negación doesn't, y luego el verbo play, en este caso. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes aquí en este ejemplo? ¿El verbo me está cambiando en tercera persona en negación? ¿Sí o no? No me está cambiando, ¿cierto? He doesn't play football very well. She doesn't play football very well. It doesn't play football very well. ¿Ok? Entonces, en negativo, el verbo no me cambia. Ni en terceras personas, ni tampoco con los anteriores sujetos que miramos. I, you, we, they, ¿cierto? Por acá nos dicen, important, en la forma negativa los verbos no cambien. Ahí está. No aplicamos esa regla que estábamos aplicando de aumentar la S o aumentar ES o IES. ¿Sí? Ninguna de esas reglas. En negativo los verbos no me van a cambiar. Interrogative form. Ok, so, en interrogative form. Entonces ya tenemos, ya miramos affirmative, negative, vamos con interrogative. ¿Ok? Para interrogative tenemos dos auxiliares. Uno es do y el otro es does. ¿Ok? Do, does. Por acá nos dicen, we use do to ask questions about I, you, we, y they. Entonces, con estos sujetos, vamos a utilizar do para hacer preguntas. En este caso, el do va al inicio mismo. Do I, do you, do we, do they. Y luego va el verbo. Do I watch, do you watch, do we watch, do they watch. En este caso, television. Entonces, ¿el verbo me está cambiando? Tampoco me está cambiando, ¿cierto? Luego encontramos, we use does to ask questions about he, she, and it. Entonces, cuando encontramos he, she, and it, pasa lo siguiente. Does al inicio, he, she, it, y luego el verbo. ¿Me cambia el verbo en las preguntas?
Does he work in a restaurant? Does she work in a restaurant? Does it work in a restaurant? No me cambia tampoco, ¿cierto?